tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Estamos regresando formalmente de las vacaciones, la administración pública está de vuelta, al trabajo, con todo, y nosotros también, no somos la excepción, llegamos a este programa con todo esto. La Fuente nos informa sobre la puesta en funcionamiento de consultorios, UTI y quirófanos en el Hospital de Clínicas, la firma de nuevos convenios institucionales y la primera capacitación por la Ley Micaela. En el tema del día hablamos con el rector a cargo, José Gaspanelo, sobre los temas más importantes en la agenda de la UNLAR hoy. En el Espacio Joven conversamos con César González, el poeta y cineasta que desafió los límites de la marginalidad social. Y Rodolfo Roberto Ramírez Robles cierra este programa con mucho humor. Como siempre, les recuerdo una vez más que todos los contenidos de UNLAR TV pueden encontrarlos en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Volvimos con todo, Maya de la Fuente, ¿no? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Buenas tardes a todo el equipo, a la gente. Buen comienzo de la segunda mitad del año para todos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo nos fue en esas vacaciones? Pero muy bien. Descansamos, recargamos las energías a full ya para, bueno, arrancar el segundo cuatrimestre, ¿no? Trajiste un semblante muy lindo, quiero decir. Muchas gracias. A ver, ¿qué más nos trajiste? Bueno, mucha información en el ámbito universitario. Pachi, contarte en este caso la primera noticia que hemos preparado para ustedes. Esto en realidad ocurría antes de las vacaciones, pero bueno, nosotros la compartimos con ustedes y tiene que ver con una noticia muy anhelada por nuestra universidad y fundamentalmente por nuestro Hospital, Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Se trata nada más y nada menos que de la puesta en funcionamiento de la unidad de terapia intensiva, también de los quirófanos y de los consultorios de atención integral juvenil. Esto es realmente algo muy importante para el nosocomio, para la universidad y también para el presupuesto de nuestra Casa de Altos Estudios. En este evento, en esta importante puesta en funcionamiento, estuvo presente el gobernador de la provincia, el contador Sergio Casas, estuvo presente también con quien dialogábamos, el rector a cargo, en su momento el vicerrector, el ingeniero José Gaspanelo, y también Fabián Calderón. Es importante porque está unido a los programas nacionales y de la provincia de educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional del Adolescente. Y los otros servicios grandes son los dos quirófanos, tienen torres para laparoscopía, para artroscopía, para endoscopía, tiene una mesa de anestesia de alto nivel y en uno de ellos está montado un sistema de transmisión de imágenes para poder filmar cirugías y poder trasladarla al anfiteatro grande del hospital para que sirva para la enseñanza a estudiantes avanzados y a profesionales. La verdad que yo me siento orgulloso de que en nuestra universidad pública no solo provee lo que es la calidad de enseñanza, la formación de profesionales, sino también se devuelve a la población lo que es el servicio de salud que tanta falta hace para todos. Estamos culminando con algunas obras, hemos tenido la visita de la ANLAP la semana pasada y ha estado inspeccionando todas las obras que hemos ido construyendo en estos meses. Y también el interés que nosotros tenemos desde la UNLAR de que nuestro hospital se inserte en una red asistencial, ya que hoy este hospital atiende a toda una población del sur de la capital de la provincia y que viene trabajando incluso en articulación con las obras sociales. Bueno, hasta ahí
la palabra entonces de los funcionarios y también del director del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, el doctor Daniel Quiroga, contando un poquito los detalles técnicos de lo que significa justamente la inauguración de estas áreas en nuestro hospital. Un gran avance para nosotros. Sí, por supuesto, para la comunidad en general, riojana, y también para, por supuesto, toda nuestra universidad, siendo un hospital escuela el que sigue avanzando, ¿no? Bueno. Más títulos, más información, y en este caso, bueno, la universidad continúa rubricando distintos convenios. Han sido protagonistas entidades públicas y privadas. Nosotros estuvimos dialogando con Mónica Carrizo. Ella es presidente del Instituto Nacional de Planificación, Control y Servicios Ambientales, y también con el rector Fabián Calderón, y de esto se trata. Es un convenio específico ya. Por suerte vamos a empezar a trabajar ya en forma práctica, donde uno de los chicos recién recibido va a poder hacer la pasantía en nuestra institución, donde decía justamente hoy el rector fortalecer, hacer que los chicos se sientan parte de la institución y puedan tener su primer ingreso económico, que es muy importante, y fortalecer los conocimientos a partir ya de la práctica. Hoy firmamos distintos convenios que le permiten a los estudiantes avanzados, a nuestros graduados, docentes, insertarse con actividades de extensión, de investigación, llevar adelante las pasantías, las propuestas de trabajo interinstitucional, la incorporación de estas organizaciones en el Consejo Social que viene llevando adelante la universidad. Además, la posibilidad de seguir fortaleciendo esta relación, esta vinculación, estos trabajos conjuntos, que es para el bien de la comunidad, pero también para el fortalecimiento de las instituciones. Bueno, hasta ahí entonces la nota con los protagonistas en el marco de todas estas rúbricas de convenios que realiza la universidad para establecer cronogramas de trabajo a partir de ahora y, bueno, por supuesto, basándose en los papeles y en los convenios firmados. Muy bien. Más noticias, Pachi, tenemos que hablar nosotros. Ya hablamos algo en las entregas de Toma Nota sobre la ley Micaela y sobre esta voluntad de nuestra universidad justamente de adherirse. Ahora nos toca celebrar justamente la primera capacitación en el marco de la ley Micaela. Nosotros dialogamos con Karina Viñas, directora del Centro de Integración Nacional de Estudios de Género, con Fabián Calderón, el rector de la universidad, y con Yuyo García, el papá de Micaela, y esto nos decía. Compartimos un espacio muy importante en la Universidad Nacional de La Rioja. Nosotros como organización civil tenemos como misión trabajar en la producción del conocimiento científico que pueda incidir en políticas públicas con perspectiva de género. Y hoy en particular estuvimos contando con la presencia de los papás de Mica García a través de la Fundación Micaela y trabajar específicamente en una jornada de sensibilización acerca de la ley Micaela. La ley Micaela habla sobre la obligatoriedad de la formación y capacitación con perspectiva de género para los tres poderes del Estado, ¿no? Esto, la verdad que para nosotros fue un hito histórico, para todo nuestro país, para hombres, mujeres y disidencias, para todos los géneros de nuestro país, porque nos lleva a interpelarnos, a poder preguntarnos y a poder trabajar dinámicamente en un Estado de Derecho que sea realmente garantista de derechos para todos y todas. Creo que es un privilegio como universidad dar inicio a este proceso de capacitación, de formación dispuesto por el Consejo Superior en el marco de la adhesión de la UNLAR a la ley Micaela, contar con la presencia de Yuyo, de Andrea, de las compañeras que representan al movimiento Evita, que están en la federación, en la fundación de Micaela García. Es para nosotros un motivo de responsabilidad también y de compromiso para seguir avanzando. De la concientización, de que la ley lleve el nombre de una persona, hace que las leyes sean más cercanas y no tan abstractas, y eso lo vemos que pasa con la ley Micaela. Y la verdad que sorprendidos por la aceptación que se ha tenido a lo que nosotros venimos a plantear, lo que venimos a contar o las cosas que nos parece que tienen que ser diferentes, como algunos detalles de la ley de adhesión. Compartir la sensibilidad de un padre y una madre que transforman el dolor de la muerte de su hija por un Estado ausente y por una justicia patriarcal, y ver cómo hoy, con una sonrisa igual a la sonrisa de la negra Mica García, comparten su dolor transformado en hechos concretos de poder tener un cambio social, es lo más lindo que nos pueda pasar.
Bueno, son los cambios y es la forma de empezar los grandes cambios. El agradecimiento, como siempre, ha sido una gran satisfacción para nuestra universidad poder recibir a los papás de Micaela, que son el ejemplo y el orgullo, dada su lucha y su esfuerzo, y pese a todo, tratar justamente de avanzar y de que lo positivo y lo mejor pueda salir a la luz, ¿no? Muy bien, Maya. Bueno, estaremos siguiendo todos estos temas, sí, seguramente. Tal cual. Será hasta la próxima entrega, entonces. Gracias a vos por estar acá con todas las noticias. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para conversar con el rector a cargo de la UNLAR, José Gaspanelo, sobre los principales temas que ocupan la agenda de la UNLAR hoy. Ya volvemos. ¿Pensaste en estudiar? ¿Te gustan las artes? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustaría trabajar en salud? ¿Te gusta alguna ingeniería? ¿Una carrera corta? ¿Larga? ¿En La Rioja? Estudiar en la UNLAR es tu derecho. La UNLAR es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa, su casa. Habría dirigido al negocio. Como les anunciaba, está con nosotros el rector a cargo de la UNLAR, José Gaspanelo, ya que Fabián Calderón se ha tomado licencia. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pachi. Bueno, buenas tardes a todos los que hoy nos están viendo por Canal 9. Bueno, muy contento por tu invitación a este programa
están vistos en el canal, así que bueno, estamos a tu disposición para todas las preguntas. Bueno, estamos a mitad de año, sí. Y es un buen momento para hablar de los temas que ocupan la agenda de la UNLAR hoy, José. ¿En qué estamos pensando, digamos, desde la universidad? Bueno, hay muchas cosas para trabajar en universidad. Fundamentalmente hoy estamos reiniciando nuestras actividades y fundamentalmente estamos abocados a lo que tiene que ver con el presupuesto 2019, un presupuesto que todos saben que al principio de año nosotros hemos planteado con un déficit muy importante en lo que tiene que ver al conjunto de lo que, del presupuesto para personal y gasto de funcionamiento. Hemos tenido distintas reuniones con los secretarios de políticas universitarias y el director de presupuesto de las universidades nacionales para poder resolver esta situación. Hoy justamente estamos enviando una nota reiterando este gran problema que tenemos para poder concluir un año en forma normal. Cuando decimos este gran problema, digamos, sí. ¿A qué nos referimos particularmente? ¿En qué cosas se nota el ajuste del presupuesto universitario? Bueno, nosotros hemos planteado ya en el SIN, donde es digamos, el órgano que aglutina a todos los rectores de las universidades nacionales, de las 57 universidades, sí. Que el presupuesto nacional que ha sido aprobado en el Congreso de la Nación el año pasado para este año, había 14 universidades que estaban por debajo de una actualización que creíamos que era la actualización normal que debía darse como mínimo, como base, uh-huh. al conjunto de las universidades. Sí. Hay 14 universidades que han estado por debajo del 31-32% de actualización con respecto al presupuesto anterior. Uh-huh. Nosotros hemos estado cerca del 26% y esto ha implicado un déficit de cerca de 80 millones de pesos para el ejercicio de este año. Uh-huh. Creemos que ha sido producto de una no actualización o de una no incorporación del reencasillamiento que habíamos realizado en el hospital de clínica, sí. Donde este monto de dinero debía haber estado incluido para el pago de los sueldos de los empleados del hospital. Esto hace que, por supuesto, al no afectar el pago de los sueldos, sean perjudiciados los gastos de funcionamiento, se perjudican los gastos de funcionamiento de la universidad. De toda la universidad. Y claro, y esto tiene que ver con el gasto de funcionamiento, tiene que ver con, todo lo que no sea sueldo, sí. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del laboratorio, lo que tiene que ver con el gasto de combustible, el pago de los servicios, todo lo que tenga que ver o todo lo que no tenga que ver con los gastos de personal es lo que hoy está afectado. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que pronto podamos tener una nueva reunión con el secretario de Política Universitaria. Estamos haciendo todas las gestiones, sí. Para que este problema se resuelva y podamos llegar a fin de año, digamos, con el pago de los sueldos en forma normal, uh-huh. Y no tengamos que hacer ajustes en el segundo semestre en los gastos de funcionamiento. Claro. Que bueno, seguramente vamos a tener que ir hablando con lo que tiene que ver con el comedor, lo que tiene que ver con los viajes para los estudiantes, los viajes de los funcionarios. Sí. Vamos a tener que ir mirando a ver cómo podemos ir resolviendo esta situación. Eso es lo primero que se ajustaría, digamos. Bueno, en caso de llegar a ser necesario. Lo que decimos nosotros es lo que último afectamos a los estudiantes. Sí. Seguramente habrá algunas medidas que la semana que viene vamos a estar reuniéndonos con los decanos, uh-huh. Y nuestros funcionarios para ver cuáles van a ser las medidas digamos que menos afecten a los estudiantes y podamos llegar con este presupuesto si es que la Secretaría de Política Universitaria no nos, concreta o no tenemos éxito de un refuerzo presupuestario que creo que la Universidad Nacional de La Rioja se lo merece en el conjunto de estas 14 universidades que han sido afectadas. Vamos a seguir trabajando fuertemente para que esto así suceda, ¿no? Claro.
Es un tema importantísimo para nosotros como universidad y que es importante que tenga una respuesta antes de fin de año y antes de que se trate nuevamente el presupuesto para el año que viene. Bueno, es claro, es fundamental, todo se mueve con el presupuesto. Sí. Todo lo que uno hace dentro de la universidad, todo lo que funciona dentro de la universidad, tiene que ver con el presupuesto. Claro. Así que bueno, seguimos trabajando con las autoridades nacionales, con los senadores y diputados nacionales que también han acompañado en esta solicitud. Estamos trabajando con el gremio no docente, uh-huh, que también estamos informándole a la Federación Nacional para que tome conocimiento de esta dificultad, porque bueno, hacia fin de año vamos a tener problemas o algún tipo de dificultades para el pago de sueldo que nunca lo hemos tenido, siempre lo hemos priorizado. Ustedes ven que en nuestra universidad, los días 31, los días primeros, desde que estamos nosotros en nuestra gestión, no hubo ningún mes que no hayamos pagado en tiempo y en forma nuestros salarios. Así que sería muy problemático que eso no lo pudiéramos cumplir. Bueno, esperamos que se difícil resuelva. Sí. Empezamos mal, empezamos duro, pero bueno, bueno, es la realidad que hay que mostrarla. Sí. Voy a tener ahora reuniones, como te dije, con todos los funcionarios nuestros, con todos nuestros decanos, para que puedan compenetrarse. Lo voy a hacer en el Consejo Superior, claro, también, a esta información, para que todos tomen conocimiento de la situación que tenemos. Que no es una novedad, ya lo habíamos planteado en el Consejo Superior al, uh-huh, inicio, cuando planteamos el presupuesto. Sí. En el presupuesto hay un considerando que dice que es un presupuesto deficitario, uh-huh, de cerca de 80 millones de pesos. Así que bueno, solamente nos queda seguir trabajando para solucionar este problema. Así es, pero mientras tenemos, sí, buena relación con el secretario de Política Universitaria, nos ha comprometido la solución, uh-huh, así que bueno, era que se solucionara el tema de las paritarias. Esto ha sucedido, sí, que es un tema también muy importante, que la Nación haya solucionado el tema de las paritarias de los no docentes y de los docentes, uh-huh, así que bueno, ahora estamos a la carga para que nos toque a nosotros la solución. Es verdad. Bueno, y mientras tanto siguen pasando cosas en la universidad. Veíamos al principio del programa, bueno, que se puso en funcionamiento ya el tema de la unidad de terapia intensiva, los quirófanos, nuevos consultorios en el hospital de clínicas, sí, que sí, viene atravesando un proceso también de reorganización muy fuerte, ¿no? ¿Cómo bueno, está ese eso? Es un tema para nosotros muy importante y muy complejo y muy difícil de poder solucionar este gran tema, que es tener un hospital de clínicas dentro de una universidad. Usted tenga presente que, o que la comunidad tenga presente, que de las 57 universidades nacionales del país, solo 4 universidades tienen hospitales universitarios. Uh-huh. Buenos Aires, que tiene 5 hospitales de los más importantes del país, Córdoba, que tiene 2 hospitales, nosotros y la Universidad de Cuyo, que tenemos estos hospitales que son muy nuevos, de alrededor de 10 años de vida. Córdoba tiene un hospital que tiene casi la vida de la universidad, tiene 400 años, uh-huh, que es el hospital de clínica, que todo el mundo lo conoce. Uh-huh. Presupuestariamente, conducir o administrar un hospital tiene muchas dificultades, considerando que nosotros somos una universidad que tiene otros fines y no el de administrar un hospital de clínica. Claro. Solamente relacionarlo que la provincia tiene dificultades para administrar los hospitales públicos, imagínense en una universidad sin presupuesto tener un hospital de clínica de la envergadura que tenemos nosotros. De todas maneras, hemos diseñado hace ya un par de años, apenas asumimos, un master plan, un plan maestro de ir paso a paso solucionando las grandes dificultades que tenía el hospital. El primero de los temas fue el reencasillamiento que tiene que ver con todos los empleados del hospital, cerca de 300 médicos, enfermeros, no docentes. Uh-huh. Pudimos trabajar en paritaria más de 2 años, casi 1 año y medio, sí, y poder solucionarlo
de su forma de trabajo, cuál era el convenio colectivo que cada uno tenía que tener. No estaban, digamos, en condiciones regulares de esos trabajadores. Totalmente irregulares. Bueno, imagínense que un médico tenía una carga docente de 10 horas de trabajo y solamente trabajaba una o dos horas por día dentro del hospital. O iba un día a sus 6 horas u 8 horas que tenía que trabajar. Uh-huh. Un administrativo que tenía una carga de 10 horas, para un cargo teníamos 4 personas, claro. Porque 2 horas venía uno, 2 horas seguía el otro, 2 horas seguía el otro, y así teníamos para un cargo 4 personas. Uh-huh. Una total irregularidad dentro de lo que es la planta de personal. Sí. Pero también la problemática de no contar con un convenio colectivo para aplicar lo que tenga que ser del convenio. Para garantizar, los derechos y obligaciones que cada uno tiene. Eso ha sido ya ordenado el año pasado. Bueno, todavía tenemos estos inconvenientes del presupuesto. Creo que lo vamos a solucionar. Sí. Y luego, por supuesto, abocarnos a poner en funcionamiento distintas áreas que todavía no estaban consolidadas como como un hospital realmente normal, que es la sala de cirugías. Aunque se habían hecho operaciones, tenía muchas dificultades. Sí. Y por supuesto la unidad de terapia intensiva, que la hemos puesto en funcionamiento con todo el equipamiento moderno que hoy puede tener una unidad de terapia intensiva. Creo que eso eran las dos áreas que nos estaban faltando como sí. Para poderle dar ya un ritmo al hospital totalmente diferente. Bien, y que además tiene un rol fundamental el hospital en esta sociedad, en esta comunidad, y como un apoyo también a las otras unidades sanitarias que tiene la provincia sí, hoy por hoy. Sí, ¿no? Fundamentalmente pensar que nuestro hospital de clínica es una unidad didáctico para los estudiantes sí. De medicina, odontología o todo lo que tengan que ver con el hospital. Sí. El objetivo fundamental es que cada uno de los médicos, enfermeros o los que tengan relación con el hospital tienen una relación académica. Sí. Por lo tanto, es fundamental que podamos darle vida ya a este hospital para que los estudiantes puedan, de medicina, de odontología, tengan la casuística y de poder comenzar a ver y hacer sus prácticas en nuestra hospital de clínica, uh-huh. Que justamente es un hospital escuela, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, me avisan bueno. Acá, nos vamos. Teníamos más temas para tratar y sí. Para hablar. Se vienen, va a haber novedades con respecto al carrera docente, ¿no? Bueno, sí. Muy brevemente. Brevemente, el Consejo Superior tiene ya en las comisiones ya prácticamente acordado la nueva ordenanza de sí. Carrera docente. Esta es la ordenanza número 30, famosa ordenanza número 30, sí. Que va a ser modificada y tiene que ver con... Bueno, con toda la vida que tiene el docente dentro de la universidad, tanto en su ingreso sí. Por concurso, su permanencia, que es una evaluación permanente cada 4 años, y por supuesto su salida, que tiene que ver con su jubilación o lo que disponga. Bueno. Esa ordenanza ha sido aprobada por paritaria con todos los gremios docentes. Ha sido viralizada con todos los directores de carrera en todos los departamentos y hoy está a punto ya de estar aprobada. Esto va a tener que ver con la vida del docente, este cambio paradigmático de los docentes dentro de la universidad. Muy bien, estaremos informando sobre eso entonces. Muchísimas bueno, gracias, José, por estar acá. Muchas gracias por la invitación y seguiremos participando. En este hermoso programa. Seguramente estaremos hablando más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa. Volvemos con el Espacio Joven y una entrevista a César González. Ya volvemos. Hace más de 2 décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. Mi nombre es Marcos Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de La Rioja.
se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume se cometió un delito. Un licenciado en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público o privado. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura y la licenciatura abarca mucho más contenidos que por ahí tecnicaturas. Hola, disculpa. Buen día, profe. Disculpa la demora. Bueno, a ver, aguantame. Sí, mira, básicamente ¿sí? Lo que quería es que quise venir temprano para que habláramos nosotros dos solos y tranquilos, sí. Perdón, disculpa. Bueno, lo que quiero es que este año darle un contexto distinto, encarar de otra manera la cátedra. Sí, eso es lo que me interesa. Pero básicamente lo que yo quiero es que vos estés en ese lugar. Okay. Pero, profe, ¿no se fijó la propuesta de la otra profe? A mí me parece muy buena. Sí, pero tendríamos que ir viendo... Lo estaba buscando. Me diste mal el número de aula. Estamos adentrándonos al espacio joven sin Delphi este miércoles, pero bueno, no está acá, pero nos ha dejado una entrevista imperdible con César González, un poeta, realizador audiovisual, que nació en la Villa Carlos Gardel, en Morón, y tiene una historia difícil, digamos, que ha bordeado la marginalidad social, a la que él ha desafiado constantemente y hoy viene con un testimonio de superación y de... no sé, mucha energía que vamos a compartir con ustedes. ¿Vemos la primera parte de este informe? Estamos acá con César González, más conocido como Camilo Blajakis, es un poeta, es un director argentino. Contame un poco qué onda, ¿qué es Camilo Blajakis? ¿Quién es? Camilo Blajakis es un seudónimo que actualmente está en desuso, pero fue el nombre con el cual me conoció la mayoría de la gente, que empezó mientras aún todavía estaba en la cárcel, hace más de 10 años. Era una forma, al utilizar ese seudónimo, de pasar desapercibido, ¿no?, con la institución carcelaria. Y una vez afuera lo seguí usando un tiempo, pero bueno, después me reconcilié con mi nombre común y corriente, ¿no?, el de César González, que no tiene no es llamativo ni tiene nada extraordinario. ¿Por qué Camilo Blajakis? ¿De dónde sale este nombre? Sí, Camilo Blajakis es una especie de homenaje a distintos libros que fui leyendo en la cárcel a partir de personajes, pero sobre todo fue una forma de pasar desapercibido ahí adentro. Viene de ahí la idea fundamental. Buenísimo. ¿Te acordás algún libro, el primer libro que leíste ahí en la cárcel? No me acuerdo cuál fue el primer libro. Y uno que sea significativo, que vos digas, wow, me hace acordar, o no sé si revivir es la palabra, pero acordar a ese momento. No, bueno, hubo muchos libros que me marcaron
a fuego estando ahí adentro. Toda la literatura, diría más que un libro, de Roberto Arlt fue un antes y un después para mí. Lo mismo con la literatura de Rodolfo Walsh, de Paco Urondo, Haroldo Conti, ¿no? Todos escritores que tenían un gran compromiso con su tiempo, con su sociedad, ¿no? Y a la vez grandes investigadores de la forma literaria. Y eso por un lado, ¿no? Autores nacionales, somos parte de un país que respira literatura, que la vara está muy alta. Pero bueno, la obra de Roberto Arlt sí fue un antes y un después, porque era un escritor que hablaba del mundo de la calle, del mundo de la marginalidad, con un punto de vista muy alejado del morbo, muy alejado de la sensación, ¿no? Era el mundo que retrataba, pero era pura literatura, ¿no? Y bueno, fue como una gran inspiración y lo seguirá siendo siempre, ¿no? No descubro nada, ¿no? Estamos hablando de uno de los próceres de nuestra cultura. Bueno, ahí pasaba la primera parte de esta entrevista con César González, que estuvo aquí durante la Feria del Libro. Estuvo presentando el último de sus tres libros, en realidad. Y ahí aprovechamos para conversar con él. Ahí estuvo Delphi. Lo que vamos a ver ahora es la segunda parte de esta entrevista, en la cual él nos habla un poco de por qué eligió volcarse de alguna manera a la poesía, al cine. Nos habla de la construcción de sentido a través de las imágenes y también nos cuenta un poco de qué se tratan sus libros, qué fue lo que estuvo escribiendo. Sobre todo, bueno, él escribe poesía, pero nos cuenta un poquito más sobre su trabajo. Así que escúchenlo con atención porque no se pueden perder ni un segundo de la entrevista. Es muy interesante, lo vemos. Vos sos poeta, sos director. ¿Cómo te adentraste en todo lo que es el mundo del cine, el mundo del arte literario? Bueno, primero empecé escribiendo, digamos que es mucho más fácil que dedicarse al cine en cuanto a recursos y las herramientas necesarias. Empezó por ahí, también en la cárcel. Mi primer libro lo publiqué a los pocos meses que salí. Y bueno, el cine fue algo que siempre hubo desde que era chico, una cercanía, un amor, una pasión, desde la ignorancia en su momento, pero amaba ver películas, amaba todo lo que tenía que ver con el mundo del cine que podía encontrar en la televisión, más allá de películas, viste, los programas de detrás de escena, de cómo se realizó una película, siempre me fascinaba, pero bueno, como le fascina a un nene, no sé, muchas cosas de la vida, ¿no? De ahí a creer que algún día iba a poder hacer una película, estaba muy lejos. De todos modos, mis películas siempre fueron hechas de una forma muy, muy precaria, con muy pocos recursos, porque no había muchas más opciones, así que era crear con lo que había. Tomé la decisión en su momento. Primero porque amo el cine y después porque si me servía como una forma de responder a la sociedad sobre muchos prejuicios, sobre muchos estereotipos, sobre muchas mitologías que se crean sobre el mundo de la villa del cual yo vengo y en el cual, para construir esa dimensión de prejuicios y estereotipos, las imágenes son determinantes, ¿no? Se construye una imagen de peligro, una imagen de mal. Se construye, se crea una imagen que tiene que representar todo lo malo, ¿no? Entonces, bueno, para jugar en el mismo plano de eso, ¿no? En el mundo de las imágenes, responder desde las imágenes y tratar de presentar una especie de contrapunto, ¿no? Desde adentro del reino de las imágenes. Que decís, porque existe todo un círculo, ¿no? Alrededor de lo que es la vida de la villa, una romantización también, y bueno, una
completa marginalidad lo que es nada más y nada menos que víctimas de todo este sistema que se la encarcela y encasilla en un lugar muy feo, la verdad. Contame un poco más de tu primer libro, qué dice, de qué habla. Bueno, ya voy 3 libros de poesía. El primero es La venganza del cordero atado, el segundo, Crónica, una libertad condicional, y el tercero, Retórica, el suspiro de queja. Hablan de todo, no podría decir que hablan de un solo tema, pero sí quizás el primero, que fue un libro que recopila la mayor cantidad de poemas que sobrevivieron a la experiencia carcelaria. Sí o sí se van a encontrar con el olor a encierro, se van a encontrar con la sensación de asfixia, pero también una poesía atravesada por la conciencia de clase, por tomar conciencia de cómo funciona este sistema y de que la cárcel y que la pobreza no son cuestiones naturales, sino que son en muchos casos consecuencias y en otras también causas necesarias y que hacen a este sistema, que no son fallas de este sistema, sino más bien son el alma de este sistema, ¿no? Así que, pero bueno, mismo en ese libro no solo hablo de la cárcel, hablo de muchas cosas. O sea, hay poemas al sol, por más que al sol lo veía cuadriculado o no lo veía ahí adentro, ¿no? Así que la imaginación siempre se abre paso, ¿no? Bueno, ya un poco para ir cerrando, teniendo en cuenta esto que decís vos, la importancia de la conciencia de clase, de darse cuenta que no es un caso aislado, definite en 3 palabras. No sé, trato de dejar la cuestión de definirse uno mismo siempre abierta, siempre en movimiento y siempre en devenir, pero un trabajador, desde el arte, desde otro lugar, pero a fin de cuentas es un trabajador más. Ahí van 3 palabras. Buenísimo, eso de redescubrirse todo el tiempo, uno nunca termina de conocerse a uno mismo ni de conocer al entorno en el que vive, es muy importante lo que decís. Muchas gracias, César. Esto fue El Espacio Joven con César González. Bien, recuerden que para volver a ver este informe pueden ingresar a nuestra página web y a nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.unlartv.com.ar y en Facebook, Instagram, Twitter, bueno, en todas las redes, ahí nos pueden seguir. Nosotros nos vamos a ir a una pausa porque se viene el cierre de este programa. Estamos en época de campaña política y Rodolfo Roberto Ramírez Robles va a hablar de política. Ya volvemos. ¿Pau? El profe de la clase de recién me mandó un mensaje. Mira. Qué desubicado este tipo. Sacó tu número del grupo de WhatsApp de la clase. ¿Y pero qué hago? ¿Le respondo? ¿Sabías que en la universidad se puede denunciar este tipo de situaciones?
Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR. Un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. Está con nosotros, lo habíamos anticipado, época de campaña política y él no puede no abordar este tema, lo voy a presentar como se merece. Él es coach en marketing político, imagen institucional, chapa y pintura, Rodolfo Roberto Ramírez Robles, bienvenido. Me encanta ese look que trajo hoy. Y estamos, hemos vuelto las vacaciones a full. Corte de pelo. Tengo mi propio barbero. Va, amiga, don Domicilio. No me acuerdo el nombre, ahora me va a matar. Claro, mira, el pelo bien bajito y la barba. Nada, se produjo. El de cuchas, ¿no? El de cuchas. Yo tengo un caniche que vos me le corto a él y al. Yo tengo un pastor inglés. Hablando de cuchas, yo tengo un pastor inglés. Vivía en el barrio Infantería y el pastor inglés me miraba con cara de que, ¿por qué? ¿Qué? Si yo tengo que estar corriendo en las estepas. ¿Qué hice yo para merecer esto? Y le cortábamos el pelo como le cortan a los que le dejan un flequillito así. El tipo estaba como 15 días sin salir a la calle porque los otros perros del barrio, porque los perros del barrio, en la parte de Infantería, Soho, vivo yo. Los perros del barrio Infantería se lo querían, se lo hacían bullying. Le hacían bullying. Le hacían bullying por el flequillito. Claro, pues, claro, el flequillito así, me mira así como diciendo. ¿Por qué estoy acá? Terminó corriendo moto y comiendo pañales como todos los perros de mi bar. Como corresponde. No como corresponde, se y menos un perro que no corresponde. ¿Cuánto tiempo tengo ahora? Porque yo traje un cronómetro. Porque me vi jodiendo con el tiempo. Sí. La directora, que no voy a dar el nombre. Bueno, usted vio que el tiempo es tirano. Entonces, parece que podemos ir. ¿Cómo le fue? Yo estuve de vacaciones, no sé usted. Yo estuvimos capacitándonos. ¿Ah, sí? ¿Dónde se estuvo capacitando? Sí, nosotros tenemos. Nosotros tenemos la empresa esta NQ, NQT. ¿Qué quiere decir NQ, NQT? De imagen. Una, sí. Consultora de imagen gubernamental. Porque hay una. ¿Creen que yo estoy como involucrándome en. ¿En alguna campaña extraña, porque sí. Por el nombre. No, en realidad, usted nosotros, capaz, es una empresa de hace mucho tiempo que tenemos con unos amigos, con Jorge del Castillo, con Pablo como Sánchez. Como todo lo que usted tiene desde hace un tiempo con unos amigos. ¿No? Que se llama NQ, NQT, se llama Nosotros que nos queremos tanto. Ya esa es la sigla de lo que era la empresa. De, claro. Nació del amor la empresa. No, sí, era un kiosco al principio. Era una sociedad anónima. Nació como una sociedad anónima porque en realidad pensamos que era como más romántica. No, lo de Sánchez Miguel es una secta. No, esto era una empresa. Claro. Era una empresa seria. Y pensamos que Sociedad Anónima era como la Sociedad de los Poetas Muertos, así, en realidad nos tuve un despelote con la DGI, Sociedad Anónima era peor. Y no creíamos que era como, así como autor anónimo, veo que te suena que es una cosa medio romántica. Se dio cuenta que estaban muertos, no, pero por otra cosa, ¿no? Tuvimos un kiosco que se llamaba NQ, NQT, sí. ¿Cierto? Sí. En otra época, ya no nos vemos casi con ellos, porque cada uno tomó rumbo por rumbo su vida. Claro, ¿y Jorge, cómo se convierte? Tomaron, Jorge Castillo. ¿Cómo se convierte? Del kiosco, sí, muchos me han hecho la misma pregunta, ¿cómo se convierte? Claro, algunos laburan en serio. Y yo he quedado con el nombre de la consultora, que era el nombre del kiosco en ese momento. Sí. Y bueno, entonces hicimos como una consultora política, sí. Que es una consultora como más conciliadora. Vio que en este tiempo está todo como muy convulsionado con el tema de las internas en La Rioja. No solo la interna del partido oficial, sino que en el que sería la oposición, también, hasta la izquierda viene unida y algo está peleado claro. La oposición. Y cosas más, la izquierda está unida, por lo menos cuando salí de casa está unida. Voy a hablar a mi cámara que tengo acá. Venía unida. Por favor. Ay, yo no sé si pedir disculpas por adelantado, por lo que usted está por decir. No.
¿qué hago? Me calmo. Es que es año de elecciones, sí, electorales. Tenemos las PASO muy encima, de las, sí, cuales acá en esta casa hay un que ya no es rector. No, claro, no es rector. Ahora está de licencia. ¿Cómo? ¿Se pide? ¿Se fue directamente así? Se, sí, llevó la... Quiero, bueno, saber si... ¿Siguió el curso? Si no estuvo el vicerector, que ahora, sí, es el rector, ¿cierto? El nuevo, y le, sí, le cambió los portarretratos, ¿sí? ¿Se le hizo cargo del despacho de él? ¿Cómo se hace en estos casos? No sé, ¿o no? Todavía, ¿o se, no, cuida, no, la, no, forma? ¿De alguna forma? ¿Se llevó el Carlos Ventor, exactamente? Habría que ir un día y... Bueno, traer las cosas de su casa. Las cámaras, visitar la oficina, ver cómo está. Mira, Chumel, a ver si está la foto de Calderón ahí. Que una foto que le saqué yo, que él tiene. Ah, no me digan. Sí. ¿Y usted cómo le sacó una foto a Calderón? Porque yo hago fotografía también desde, ajá, hace muchísimo tiempo y hacía marketing político cuando él, no, con Calderón no hemos... ¿Usted cuando se empieza a trabar? ¿Se empieza a trabar? Somos de la misma zona. Somos de la misma zona. Nosotros somos del UPCN, Soho, de la parte de... Ah, mire, sí, usted. Y nos hemos criado por ahí cerca, Soho, sí. Fue la parte más cheta del UPCN. Claro. Así que nos conocemos de antes y entonces yo una foto que le saco yo de cuando éramos más... Bien. Cuando ya estaba, sí, modulen, dicen acá. Sí, modulen. Bueno, algo muy, no, mal, no tengo idea por qué. No se trabe, hable, no, claro, yo creo que usted se pone nervioso. Por que eso. Lo mío es el aula magna, cuando mi voz se expande en otro tipo de aula, no estoy acostumbrado a la microfonía. Claro. La próxima lo vamos a hacer con algún micrófono aéreo, de otra forma, que no. Si no, no se me escucha bien. Igual. Tengo una voz muy ecuda. Claro, pero acá el problema es que usted no tiene una buena dicción, ¿no? No, como no, que se traba un poco. No, y aparte lo mío es escribir. No es tanto hablar. No me diga. No como usted, que es hablar. Y hablar y hablar. No, sí, sí. Nah, tampoco hablo tanto. Es más, yo, bueno, lo quiero escuchar porque... Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro, por favor, se nos va el tiempo. Mira, hábleme de... Mira el tiempo que ha pasado ya. Mira, ¿ves? Sigue en el mismo lugar. Bueno, escucha. Sí. Nosotros vamos a hacer... Como está, está todo como ríspido, está todo el sí, ambiente se corta con una navaja. Sí. En los dos lugares, ¿no? En los dos. Cuando digo lugares, me refiero al oficialismo y a la oposición. Espacios políticos. Espacios políticos. Bien. Espacio el PJ y esto, el Juntos por el Cambio. Sí. No se va más cambiando, ¿sí? No. No son ninguno. No lo consigo un nombre que viene atrasando. Bueno, no, el Juntos por el Cambio. ¿Le parece a usted que viene atrasando? No, no. Sí. Bueno, se llama Juntos por el Cambio. Sí. Y del otro lado, el PJ, o no sé cómo se llamará. Todos, ¿no? Se llama Frente de Todos. Ahora sí están alineados con el Frente Nacional, que es el Frente de Todos. Sí. En el Frente de Todos hay como 38 candidatos a gobernador y cada día que pasa crecen más candidatos a gobernador. Claro. Y estamos viendo cómo resolver. No sé si hoy miércoles ya lo habremos resuelto porque... Claro. Porque esto es así muy, es muy, muy vertiginoso, muy, y muy dinámico. Sí. Y estaban probando si ir con una ley de lemas, que sería como ya estamos acostumbrados acá con la ley de lemas, que sí, va a votar y ahí 74 boletas, o ir a una interna a cada partido, o una interna abierta y resolverlo dentro de su espacio. ¿Usted qué cree que va a pasar? Yo creo que no va a pasar nada como no pasa nunca. En definitiva. Pero este consultor debería tirar. Sí, pero yo estoy, me han contratado dos, me han contratado dos clientes que no son ninguno de los que están en esta puja. Ajá. Uno del partido de Esper, que son los... Sí. Ellos no tienen muy claro quién es el candidato incluso. Ajá. Así que bueno, vamos a trabajar más para octubre. O sea que ahora estoy un poco relajado. Por eso vengo yo como a ofrecer una consultoría gratis a esta gente. ¿Ofrecerle a quién? A los dos partidos, donde se viene polarizando aparentemente esta elección. Ok, con los que no están trabajando todavía, pero no quiere usted trabajar. No, tampoco quiero trabajar porque lo que yo vivo de otra cosa. Yo, ajá, me dedico al arte, usted sabrá. Y a los caballos. Ay, Dios. Son las dos cosas que me doy placer. Y ahora estoy probando chacinados. Les voy a traer una foto de mi bondiola. Una foto. ¿Cómo va a traer una foto? Claro, traiga la algo. Van a comer, si te digo. Y bueno. Porque yo no, sí. Traiga para que degustemos. Sommelier de bondiola, te han dicho. Tiempo. Que es tremendo. No, es tremendo. Sommelier. Bueno, es por mucho menos, han cerrado canales. Sí, yo tengo bueno, esta cosa déjeme, que va a llegar el tiempo y usted no, se la va a pasar hablando de la bondiola. Yo quiero acudir al nombre de nuestra consultora, que sí, sí, a las 4, ¿sí?
4 minutos. Esta consultora que se llama Nosotros que nos queremos tanto. Y sí, acudir a que se quieran un poco más estos candidatos. Que sí, no, porque ellos salen en la... Claro, qué es muy lindo, sería, exactamente. ¿No? Sí. Porque usted lo ve, si usted se pone a ver detalladamente la foto, que parece que estuvieran sonrientes, se están pellizcando haciéndose cosas. Se van a los vestuarios, en los camarines, y se quitan, se sacan la ropa, lo hacen salir a uno con unas caras. Bueno, vos, cuando los veas vestidos, te vas a dar cuenta que no hay forma que hayan elegido ellos su ropa. Claro. Se han puesto los primeros. Sí, no hay forma, no pueden haber elegido ellos ponerse eso. Entonces es porque se hacen esa chanchada. Entre las candidatas, se meten en el baño y se quitan los maquillajes. Ay, o no, le cambia la base a una y se pinta y está más negra. Claro, en la era o de la imagen. O se pinta y está más blanca. Queda en la era de la imagen, donde la foto o el video te deja como muy expuesto, se están haciendo cosas. Lo que yo estoy acudiendo es que aquí hay un poco de pacificación entre ellos, que no se tiren con nada, que resuelvan, que se junten una noche, que se tomen algunas cervecitas y decidan ellos qué hacer. Si no se me ocurre nada. Claro. Ellos, pero dentro de cada uno de su espacio tiene que estar, me y parece. Y por ahí con ¿no? algún juego didáctico, como puede ser el juego de las sillas que alguien está jugando ahora. Sin que llegue a la violencia. Pero con alguna cosa así, que jueguen al sapo, que se jueguen, si todos creen que tienen la misma posibilidad, podrían jugar al juego así. Me, claro, pero señas, me pone muy nervioso cuando me hace señas de espalda. Bueno, es para que usted, es para que jerarquice. Jerarquice usted la información, por favor, le pido. Mire, esto... Para el próximo miércoles, yo le confirmo quiénes son los candidatos. ¿Me va a confirmar? Sí, yo lo voy a confirmar. ¿Me va a traer así como la posta? Exactamente la posta. ¿Quiénes son los candidatos? Y vamos a seguir posiblemente ya trabajando. ¿Los candidatos qué? ¿A gobernador y el gobernador debe ser los otros candidatos, ya están. Por eso, pero eso, aclaremos. Bueno. Candidato a gobernador, gobernador y vice, y vamos a traer números, señor. Vamos a traer números porque esto se maneja con papel. Sí. Estamos trabajando en eso. Estamos haciendo una consultoría pueblo por pueblo. Pueblo por pueblo. Tenemos una la última encuesta, tenemos 384.000 casos. Hemos encuestado gente de otro lado, no importa un carajo. Elecciones, pero eso te da también una pauta de que a quién no le importa, a tantos sanjuaninos. Y no, obviamente. A tantos cordobeses no le importa quién va a ser gobernador, y pero no. Bueno, pero te suma. Pero vos, cuando haces la tabla final, te cierra. Claro, te suma el número que necesitas, ¿no? Así que para la semana que viene le prometo mucho más de trabajo consultor que estamos haciendo políticamente acá. Yo me voy a... Fabián, me corto tu Fabián. Y va el tercer candidato suplente. Vamos a hacer fuerza para que no va a hacer fuerza para que entre. Bueno, escúcheme, nos vamos a ir. Salud. Chau, saludos al interior que nos ve. Saludos al interior, a la gente de Chucky, que es mi amigo. Bien. El pueblo de Llanos, sí. Salud. Ahí está. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Se encontrará usted. Yo y usted también, por Canal 9. Nos vemos. ¡Bravo!